Zombie Apocalypse. Bueno, chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video con Alma de Gata y hoy vamos a arreglar o solucionar un problema que pasa, bueno, pues en un mando de PlayStation 4, ¿vale? Puede ser en cualquier tipo de mandos, ya sea de Xbox, de PlayStation 3, de lo que sea, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos a cambiarle esta plaquita, que bueno, yo la he pedido por AliExpress, del mando de PlayStation 4, ¿vale? Esta en cuestión es la del mando de versión 1, ¿vale? Existen dos modelos de mando de PlayStation 4, para quien no lo sepa. Y bueno, pues este de aquí en concreto es para la versión 1, que es en cuestión este mando. Vamos a dejar esto a un lado. Para identificar el mando, si queréis cambiarlo o no, bueno, vais aquí a la zona trasera y por aquí vais a encontrar, digamos, el modelo. ¿Veis aquí? Donde pone un número 1, pone ZCT1E, ¿vale? Pues donde pone el 1, si pone un 2, es el mando de versión 2. Si pone el 1, bueno, pues es el versión 1. Así de sencillo. Y también, bueno, pues por los colores que tienen los botones, que en el mando 1 son más oscuros, ¿vale? Bueno, así que, bueno, vamos a empezar a desmontar el mando. Y, bueno, pues si no sabéis cómo poder desmontarlo y todo eso, quedaos y, bueno, pues lo vais a ver. Vamos a hacer el, digamos, el tutorial completo de cómo se, digamos, abriría el mando, por si alguno pues tiene dudas o cosas así. Voy a explicar los tornillos. Solamente tiene cuatro tornillos por aquí afuera. Tiene este, ese, ese y este, ¿vale? Tengo que decir que al principio, cuando abres un mando, los tornillos están muy, pero que muy fuerte, ¿vale? Si no podéis abrirlo, pues simplemente cogéis una goma, como la que yo tengo aquí, una goma de estas, de las frutas o cualquier goma, la ponéis encima del tornillo y aplicáis fuerza. Entonces giráis. Si así tampoco abre, ¿vale? Pues simplemente ponéis esto aquí encima y si al girar está muy duro, pues tenéis que coger unos alicates o algo así, aguantamos el tornillo y giramos, ¿vale? Digamos, yo lo utilizo con destornilladores de estos, que son pequeñitos, y bueno, y a la hora de ponerlo, pues a lo mejor no tengo suficiente agarre, porque en estos de aquí, como son de goma, pues es mucho más fácil girarlos. Bueno, pues agarraría esto así y se giraría, ¿vale? Y así pues sería más fácil. Bueno, dejamos esos truquitos aparte, por si, bueno, pues a vosotros os hace falta. Yo este mando ya lo he abierto, ¿vale? Por eso están los tornillos muy sueltos. Y bueno, no los he apretado mucho porque tampoco hay que apretarlos mucho. Y aparte de eso, porque yo sabía que lo iba a volver a abrir, ¿vale? Yo sé que el fallo lo tiene en esa placa. Así que bueno, simplemente vamos a cambiarla. Y luego, pues cuando lo abramos, os voy a explicar justamente por qué el fallo es de esa plaquita, ¿vale? Bueno, ya tenemos los cuatro tornillos quitados. Y ahora, bueno, pues simplemente vamos a ir quitando por aquí, por la parte de los mangos. Así, si no sale, pues simplemente le podéis dar con un destornillador de estos fino y le vais dando así un poquito, haciendo palanca por todo el huequecito, con cuidado, ¿vale? Porque si lo dais muy fuerte, bueno, pues podéis cargaros la carcasa. Y bueno, le vais dando un poquito así, que se vaya abriendo y suelte todos los clics. Y bueno, ya una vez que ya estéis soltando los clics, pues ya simplemente tenemos que sacarlo. Creo que está un poco por aquí cerrado todavía. Okay. Quitamos esto. Lo tenemos que sacar de aquí, ¿vale? Simplemente tiramos hacia arriba, ¿vale? Con cuidado. Y aquí va a tener estas patitas de plástico que nos van a impedir un poco, digamos, sacar lo que es el, digamos, la carcasa, ¿vale? También tenemos que tener bastante cuidado con los gatillos, ¿vale? Aquí tenemos los gatillos y cada uno de ellos tienen un muelle, digamos aquí de hierro, y se nos podría perder, ¿vale? Simplemente lo sacamos con cuidado.
Esto de aquí va sujeto con una faja, ¿vale? Y esto va aquí. O sea, vale, se me cae la batería. Esto de aquí va sujeto, digamos, aquí dentro, ¿vale? Tenéis que tener cuidado de no romper esto, ¿vale? Yo ya lo tenía quitado porque, bueno, como os he dicho anteriormente, yo ya lo abrí. Vamos a dejar esto aquí a un lado. Lo dejamos así. La batería yo de momento no se la voy a quitar. Simplemente vamos a mirar por aquí. Y lo que vamos a hacer es quitar esta fajita que está por aquí. ¿Vale? Vamos a coger, no sé, lo que vosotros queréis. Tenéis unas pinzas o lo que sea. Yo la tengo suelta, ¿ves? Esto iría aquí. Ahí en esa ranura pequeñita que hay ahí, pues ahí iría. Tenemos que tener cuidado con los cables. A ver, tenemos que tener cuidado con los cables. Y bueno, aquí como veis tiene un tornillo que tenemos que quitarlo. Y bueno, ya simplemente lo sacaríamos. Ponemos ahí la bandejita. Y bueno, pues ya simplemente tendríamos que ir sacando poco a poco todo esto. Vamos a ponerlo así. Y listo. Por aquí ponemos los botoncitos de, digamos, share y opción. Dejamos esto a un lado. Tenemos que tener también cuidado de, bueno, pues no caer los botones y todo eso. Y aquí tendríamos la placa, que es lo, bueno, pues lo que yo tengo mal, ¿vale? Ahora tendremos que quitar los botones de R. La forma correcta de quitarlos sin partirlos, ¿vale? Porque tienen como por aquí estos ganchitos, lo voy a enseñar. ¿Veis? Tiene aquí esta patita y esta patita, ¿vale? Y para no romperlos, pues simplemente nos ponemos así. Voy a subir esto para que podáis verlo. Y ahí, justo aquí, tendría una de las patitas. Esperemos a que enfoque. Y aquí tendría la otra, ¿vale? Simplemente pulsamos un poquito hacia atrás y hacia arriba, ¿vale? Las dos, para poder sacarlas. Ponemos ahí. Y vamos, con cuidado, ¿vale? Sin hacer mucha fuerza, porque si no, nos la cargamos. Porque esto es plástico, ¿veis? Ha salido y aquí lo tenemos. Y bueno, ya simplemente pues tendríamos que ir sacando estas gomitas. La vamos a poner aquí. Y ya pues ir sacando este flexo. Aquí. Aquí. ¿Vale? Esto ya a mí, la verdad es que no me sirve, ¿vale? Y lo mío lo tengo por aquí roto, por eso es que no me vale, ¿veis? Que no da continuidad. En esta de aquí sí que daría continuidad, ¿veis? Pero en esta, digamos que, bueno, pues no funciona. Ponemos ahí. Y vamos sacando. Me voy a quedar con la forma que tiene actualmente. Y voy a poner esta para saber realmente cómo tengo que ponerla. Vale, creo que para acá no es. Creo que sería algo así. A ver, vamos a mirar por aquí. Vale. Vale, yo creo que sería más o menos así. Porque aquí tiene los dibujos. Van más o menos para el mismo lado. Así que bueno, voy a colocarlo así. Y voy a esperar, bueno, pues a que funcione. Porque si lo pongo así, pues digamos que el dibujo quedaría pues para el otro lado. ¿Ok? Desechamos esta. Y bueno, pues nos quedamos con esta. Vamos a limpiar un poquito esto de aquí. ¿Ok? Ponemos los clics que tiene por aquí. Ok.
Y ahora pues meteríamos esto por aquí. Nos aseguramos que todo quede en su lugar y bien ubicado. Okay. Voy a comprobar esto. Vale, quedaría más o menos así, quedaría bien. Y bueno, pues simplemente ya lo que tendríamos que hacer sería armarlo. Tengo que dar una nota, ¿vale? Que si vais a limpiar un mando de cualquier tipo de mandos, ¿vale? A la plaquita esta de aquí no la vayáis a dar con alcohol por esta zona de aquí, ¿vale? Porque se deteriora, literalmente. ¿Vale? Le podéis dar con un trapito a lo mejor seco o lo que sea, pero sin rayar mucho porque, bueno, pues este, digamos, bueno, pues estas pistas, pues le pasarían como a estas, ¿vale? Que se van borrando y luego ya, pues no vale. A ver que se enfoque. Ok, ahí. Bueno, vamos a armarlo y ya está. Ya tendríamos el mando, bueno, pues, pues montado, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo probaríamos y veríamos si funciona realmente o no. Para ver, bueno, pues si vosotros queréis compraros también esta plaquita, pues que podéis hacerlo. Así que, bueno, voy a cortar el vídeo, voy a armarlo y lo probamos. Antes que nada, quiero dar también la anotación de que, bueno, pues esto que está aquí, tenemos que pasarlo hacia atrás, ¿vale? Porque, digamos, estas pistas tienen que tocar estas que están aquí en la placa, ¿vale? Así que bueno, para poder hacerlo, por aquí tiene una ranura, el plástico, ¿veis aquí? Y bueno, pues simplemente tendríamos que pasarla por ahí. ¿Vale? Lo voy a sacar de aquí. ¿Vale? Y bueno, ahora sí que sí, esto lo doblaríamos para acá. Y aquí, bueno, pues tiene dos palitos, es ese y este. Y bueno, simplemente lo ponemos en esos orificios que ya trae, digamos, el plastiquito. Y ya quedaría ahí sujeto. Que lo doblamos un poquito, sin que se rompa. Y listo. Ahora sí, cuando lo armemos, esto de aquí va a dar con esto y ya tendríamos bien puesta, digamos, esta, bueno, pues este plastiquito. ¿Vale? Ponemos así. Y armaríamos el mando. Os voy a enseñar cómo poder poner correctamente los gatillos sin que cueste mucho ponerlos, ¿vale? Tenemos esto, que es, bueno, pues simplemente un muelle, y tenemos el botón, ¿vale? En este caso, el L2. Vamos a buscar la posición correcta, que sería así, ¿vale? En el mando. Y en esta zona de aquí, en la de dentro, tenemos que poner. A ver, aquí. En la zona de dentro tenemos que poner en esta patita de aquí. Esto así, ¿vale? Ahora simplemente pulsamos aquí para que quede de esta forma. ¿Vale? Y esta patita que tenemos aquí, del hierro, va a ir aquí en un rail de plástico que trae, ¿vale? Simplemente lo ponemos así, dejamos caer el hierro ahí y ya lo anclaríamos y ya lo tendríamos, ¿vale? ¿Vale? Por aquí. Apretaríamos y listo, ¿vale? Quedaría aquí, en estos huequecitos, a ver qué enfoque, y ya quedaría totalmente funcional. Vamos ahí. Y este de aquí, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Por la parte de dentro. Ahora ya simplemente ponemos el fleso y lo cerramos y vamos a probarlo. Para cerrarlo, poned primero los gatillos,
¿Vale? Ponemos así, primero los gatillos. Dejamos que encajen. ¿Ok? Hacemos entrar esto de aquí en el hueco. Es un poco lo más complicado que tiene para poder cerrarlo. Y ahora, pues, digamos, estas patitas las metemos por ahí, en los dos lados, y lo vamos cerrando. ¿Okay? ¿Okay? Y ya lo tendríamos, ¿vale? Aquí estaría. Ahora simplemente lo ponemos sujeto. Y ya simplemente le pondríamos los tornillos y lo probamos. Bueno, aquí ya está el mando. Lo he enchufado. Veis que está cargando, va perfecto. ¿Veis la luz? No sé si se verá por ahí. Y bueno, pues simplemente vamos a probarlo. Tengo ya la Play conectada. Ahí está. Y bueno, pues ya simplemente pues lo probaríamos, ¿vale? Voy a darle al botón PS. A ver, que se vea todo. Ok. Y bueno, pues ya como veis, pues ya podríamos, digamos, utilizar el mando, pues que hemos arreglado y que hemos cambiado, bueno, pues ese flex, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya servido el vídeo. Dejadme abajo cualquier cosa, cualquier comentario de cualquier tipo. Y si tenéis dudas, también dejadmelo abajo, ¿vale? Así que nada, chicos y chicas, un fuerte abrazo a todos. Y como digo siempre, sed felices y gracias por ver mis vídeos. Y si queréis agregarme, pues bueno, ese es mi ID, como veis ahí, Cativita Gamer. Y bueno, pues podéis agregarme, bueno, pues si queréis jugar, ¿vale? Así que nada, chicos, sed felices.